no puedo ver por mí mismo la liberación de este pueblo. La veré a través de mis ideas. Nuestra aspiración es que un día, cuando los niños que están empezando hoy a hablar sean hombres viejos, y de nosotros no quede sino una cruz sobre una tumba, esos viejos les digan a sus hijos que el compañero Juan vivió y murió pensando cada hora de cada día en servir a su pueblo. Si mi vida llegara a ser tan importante que se justificara algún día de escribir sobre ella, habría que empezar diciendo: nació en La Vega, República Dominicana, el 30 de junio del 1909, y volvió a nacer en San Juan de Puerto Rico a principios del 1938, cuando la lectura de los originales de Eugenio María de Hostos le permitió conocer qué fuerzas mueven el alma de un hombre consagrado al servicio de los demás. De los pueblos es una obra de sus hijos más que de sus padres, de los que viven y de los que van a vivir, más que de aquellos que rindieron sus tareas y se marcharon con los siglos. La obra buena de los muertos, como su obra mala, es propiedad de la historia, pero la obra buena del porvenir es el fruto de las buenas intenciones y de la capacidad para convertirlas en hechos. Hay personas que creen que los hechos históricos son producidos por los grandes hombres, y resulta que es al revés. Son los hechos históricos los que producen a los grandes hombres. La verdad, el valor y la lucha. No hay arma más potente que la verdad en mano de los buenos. La verdad no es un artículo que se compra y se vende con beneficios. Toda obra digna para a menudo bajo las sombras de la infamia. El que combate, sin embargo, no puede detenerse ante la infamia. El valor por sí solo sirve para matar y morir, no para dirigir y triunfar. La lucha de los pueblos es constante. Nacen mártires donde mueren uno. Florecen las ideas allí donde las persiguen. Un pasado heroico, cuajado de nobles hombres, estimula a los jóvenes e ilumina el porvenir. Los hombres no saben vivir aplastados por el terror, y allí donde sufren, allí alimentan la esperanza de vencer al infortunio. Los pueblos dignos, como los hombres con estatura moral, buscan dar, no recibir. Buscan ayudar, no pedir ayuda. No basta tener ideas. Hay que hacerlas realidad en lo grande y en lo minúsculo. El hombre no puede cumplir sus destinos en la sociedad si no convierte sus ideas y sus deseos en hechos. Porque solo los hechos tienen verdadero valor en la vida social. Perfecto es enemigo de lo bueno, y el hombre no puede aspirar a ser perfecto sino bueno nada más. Cuando se pasa de los límites de lo bueno y se entra en el afán de la perfección, lo que se hace es cultivar la vanidad individual, cultivar sentimientos realmente mezquinos, porque es un sentimiento que se limita a la persona que lo tiene. Por tanto, no se debe ser perfeccionista, pero se debe tratar de hacer las cosas bien. Cuando tú vives en tu querida Quisqueya,
que educar al hombre para que respete las leyes. Sin leyes no hay sociedad humana. Y las leyes solo tienen valor si cada persona las acepta y las respeta y las hace respetar. La creación de la conciencia moral es el fin último de la evolución social. Lo que persigue el hombre es lo bueno, lo bello, lo útil, lo justo y lo verdadero están dirigidos al establecimiento de una sociedad en la que la conciencia social esté tan educada y evolucionada que la bondad sea un principio naturalmente ejercido por todos. La libertad es un bien que no puede ponerse en peligro por debilidades. Y el aire de la libertad se contamina de sutiles venenos allí donde en su nombre se permite que florezca la villanía. No es ciudadano el que ignora cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. No puede haber paz donde no hay conciencia cívica, y no hay conciencia cívica donde no hay cultura. Patria no se le usa, se le sirve. Nosotros somos una tierra pequeña que solo podemos engrandecernos por el amor, por la virtud, por la cultura, por la bondad. Si para nosotros no hay nada tan admirable, hermoso y grande como el hombre, nada puede ser más admirable, hermoso y grande que el pueblo dominicano. La patria no se le usa, se le sirve. A la patria no se le usa, se le sirve. Wow.